La diputada Elda María Shish Ewam. Buenas noches a todos. Con el permiso, presidenta. Cuidar y proteger a los animales en la charrería no solo es éticamente correcto, sino también contribuye a mantener la integridad y la continuidad de esta tradición. El trato adecuado hacia los animales garantiza su salud y bienestar y promueve una imagen positiva de la charrería tanto dentro como fuera de nuestro país. Es importante recordar que existen leyes y regulaciones que prohíben el maltrato animal en la mayoría de los países, incluido México. Estas leyes buscan garantizar la protección de los animales y establecer estándares mínimos de bienestar animal en cualquier actividad que involucre su uso. No podemos dejar de reconocer que en la actualidad la charrería ha evolucionado para adaptarse a un enfoque más humanitario y consciente del bienestar animal. Se han implementado medidas para asegurar que los animales sean tratados de manera respetuosa durante las competencias y entrenamientos, como el uso de materiales menos dañinos o no dañinos y la supervisión de expertos en bienestar animal. En conclusión, mi voto será a favor porque vamos a continuar con la preservación de nuestra cultura, de ese respeto que se merece esta tradición, y evitar el maltrato en la charrería es crucial para preservar la integridad de esta tradición, así como para respetar y proteger a los seres vivos involucrados. Promover el bienestar animal en la charrería contribuye a una práctica más ética y sostenible y demuestra nuestro compromiso con el respeto hacia todas las formas de vida. Es cuanto.